La cuestión empieza, digamos, por cuando Gell-Mann pues, nos dice que los bariones están hechos por tres quarks, tres partículas, digamos, elementales, y los mesones por un quark, antiquark. Entonces, durante mucho tiempo, digamos, eso ha sido la verdad, digamos, aceptada universalmente, que los bariones tenían tres quarks y los mesones eran quark-antiquark. De modo que si de repente aparece una partícula que tiene un barión que tiene cinco quarks, o sea, tres quarks y un quark antiquark en lugar de tres, pues rompe un poco los esquemas que más o menos la gente tenía aceptados. Sin embargo, eso no es del todo correcto, porque digamos, la mayor parte de los teóricos, yo diría que prácticamente todos, pues desde hace muchísimo tiempo ya aceptamos que incluso los bariones, digamos, más elementales como el protón y tal, tienen también componentes en su función de onda de una nube mesónica, con lo cual tienes ahí tres quarks y luego, digamos, un mesón, digamos, que va circulando alrededor, que es también quark-antiquark, con lo cual tiene también una componente de cinco quarks. O sea que para nosotros, digamos, los teóricos, cinco quarks es una cosa que hemos asumido durante mucho tiempo. Lo relevante de este descubrimiento es que estos estados tendrían 5 y son 5, o 5 y más, pero como mínimo 5, esa es la diferencia. Ah, que por definición tiene que ser una molécula. Exactamente. Bueno, o puede ser. Bueno, que digamos, sea que por definición tienes que tener 5 quarks. No, o sea, 5 quarks. ¿Qué te hace falta? O sea, en el nucleón, en el caso del protón, tienes una configuración de 3 quarks, pero para describir ese estado no puede ser una configuración de 3 quarks. Eso tienes es. Que tener una configuración de al menos 3 quarks y una pareja curcubana. Vale, ya entiendo. O sea, la cuestión es, en principio, fíjate, los números cuánticos no contradicen que fueran 3 quarks todavía. Por ejemplo, si tuvieras un estado bariónico que tuviera, por ejemplo, extrañeza positiva, como el famoso, que era falso, digamos, pentaquark, que decían haber descubierto en Osaka, que era, se veía luego que era incorrecto, pero aquel digamos, sí que tenía, digamos, números cuánticos imposibles, digamos, con tres quarks nada más. Ajá. Porque con tres quarks extrañeza es o 0, menos 1 o menos 2, pero extrañeza 1 no podía ser. Eso requiere un S barra, un antiquark S. Vale. Vale. Entonces eso ya no puede ser. Claro. Entonces, pero ahora, este de aquí resulta que tiene tres, pierde de un Chebyshev, menos Chebyshev y un protón. Y los números cuánticos finalmente son un 3 medios menos y lo que llamamos nosotros isospin 1 medio. De modo que podría ser, en principio, podría ser una resonancia normal y corriente, pero muy excitada. Ajá. O sea, podrían ser 3 quarks, en principio podrían ser 3 quarks excitados, digamos, muy, muy excitados, y los números cuánticos serían los mismos que lo que ellos han descubierto. Ahora, eso es remotamente posible, digamos, porque claro, tienes de un estado que son 4.450 MeV, mientras que el protón tiene, digamos, 940. De modo que está tan excitado que aquello se rompería inmediatamente, o sea, es que no verías nada. Entonces, eso lo que quiere decir es que hay ahí, digamos, ahí dentro hay ahora algunas componentes, las componentes que hay es que hay lo que llamamos charm oculto, encanto oculto. Tienes, aparte de los tres quarks, tienes necesariamente un quark antiquark adicional. Ajá. Un CC barra. Un CC barra, un CC por eso barra oculto, ¿no? Está ahí, pero no lo ves. Porque... No ves el charm, porque lo tienes es C y C barra. Tienes el charm y el anticharm a la vez. Pero eso es lo que da la masa. Eso es lo que le da la masa. Entiendo. Y es lo que le da la estabilidad. ¿Por qué? Porque, digamos, desintegrarse, digamos, un CC barra, eso es muy difícil. Eso para... Tiene que ir, desintegrarse, digamos, debería ir, digamos, a quarks más ligeros, por razones, digamos, para que tenga, digamos, posibilidad de desintegrarse y que haya energía, pero para ir a quarks más ligeros hay una regla en física que se llama el Ozzy Rule, el Ozzy Rule que te dice que no puedes ir o que te cuesta mucho. Que cuesta mucho tiempo, ¿no? Es un proceso débil, supongo. Cuesta, ¿no? Exactamente. Cuesta es un proceso débil. Débil, es de iteración fuerte, pero muy débil. Es muy débil. ¿Y por qué no pueden simplemente aniquilarse el quark y el antiquark? Sí, pueden aniquilarse, pero digamos, le cuesta mucho tiempo. También les cuesta. Les cuesta, porque van a otros quarks y entonces, digamos, no funciona eso. Eso se llama la Ozzy Rule. De esos estados, los teóricos, varios grupos. Bastantes grupos han predicho la existencia han predicho ya eso, ya. De estados bariónicos con encanto oculto.
Pero sin embargo, hemos tardado un montón de años en descubrirlos, ¿no? En descubrirlos, sí, correcto. Necesitábamos mucha luminosidad o algo por el estilo, que es lo que el LHC puede dar. No, necesitábamos, yo creo que necesitábamos una máquina, digamos, que tuviera energía suficiente para producir eso. Claro, digamos, ahí se podía hacer a lo mejor en otras máquinas como el Bell, que a lo mejor con tiempo lo hubieran hecho. Quizá también lo hubieran descubierto en FEA. En Panda. En Panda podría ser un sitio apropiado. Por ejemplo, las máquinas de más y menos en BES no se puede llegar a esa energía. Este es el problema que hay con en BEL podrías, pero por ejemplo en Panda en el futuro también se podría, porque es aniquilación proton-proton. Aquí el HCB tiene pues el bonus, ¿no? de que accede a energías grandes y además con luminosidad. También pues, está el punto de buscar una reacción apropiada, buscar un canal de desintegración adecuado, ¿no? Porque buscan una desintegración entre la lambda B, que produce un K-menos proton y un jet psi, y entonces les da juego para buscar distintas masas, distribuciones de masas invariantes, ¿no? Vale, tengo varias. Bueno, digamos, nosotros, esperábamos que algún día lo descubrirían, porque vamos, estábamos totalmente... No hay ninguna razón, ninguna simetría que prohibiera la existencia de esos estados. Y no solo eso, o sea, digamos, nosotros tenemos modelos dinámicos teóricos por medio de los cuales predecíamos que esos estados deberían existir. Tenemos trabajos publicados, por su cuenta, nosotros tenemos, que por cierto está citado, el trabajo, digamos, nuestro está citado ahí en el... En el paper de la chica. Sí, sí, la referencia 36, me acuerdo de memoria. Está citado porque, digamos, era una predicción neta y limpia, digamos, y bien, o sea, que era que para nosotros era cuestión de tiempo que lo vieran, claro. O sea, estábamos absolutamente ahora, convencidos. Lo importante es buscar más estados, es decir, porque cada uno de estos modelos pues, predice un espectro, ¿no? Predice la existencia no solo de ese estado, sino la posible existencia de otros estados, ¿no? Entonces es muy importante pues, ver si se encuentran otros estados con otros números cuánticos de spin paridad, y en distintos canales de isospin, y eso es lo que te permitirá discernir entre los distintos modelos que existen en la literatura. Es decir, es un primer comienzo, existe, pero hay que seguir. Yo creo que una de las cosas buenas que tendrá esto es que yo creo que había entre los experimentales, sobre todo, había mucha inercia, digamos, a aceptar esas cosas. O sea, para los teóricos no tanto, y depende también para qué teóricos. Inercia quiere decir dificultad, como reticencia. Reticencia, porque están muy anclados, digamos, al modelo eso de tres cuarks y cuark anticuark para los mesones. Estaban muy anclados ahí. Entonces, para ellos ha sido una cosa, un shock. No, para nosotros no, porque sabíamos que eso tenía que... O sea, digamos, estaban esos estados porque los predecíamos con bastante fiabilidad y era cuestión de tiempo que los vieran. Pero lo interesante es que nosotros y otros grupos en Japón, en Alemania, en los Estados Unidos, en varios sitios, están prediciendo no solo eso, sino muchos más estados. Claro. Muchos más estados. ¿Muchos estamos hablando de muchos decenas? Muchos estados. Sí, sí, más, decenas casi, oye, al menos un centenar de partículas. ¿Con encanto estamos... oculto? No, con encanto oculto. ¿Con encanto oculto? No, no, pero, con encanto oculto pero, no. Pero, con, vale. pero con encanto oculto no, pero con beauty oculto. O sea, y claro, también. O sea muy pesados entonces. Claro, ¿no? Muy pesados. Ya, en principio, tú puedes esperar que exista un estado similar en lugar de con. Una pareja CC barra con una pareja BB barra. Pero está en cantado, principio. Ese en principio. Entonces ahí estamos hablando de 9 Hz, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, del 10 y pico, ya, 10 y pico. Por supuesto. Qué barbaridad, qué pesado. No, pero vamos, que eso está cantado. Pronto o tarde lo ven también en el HC, seguro, porque tiene energías mucho más altas. Y entonces, digamos, van saliendo eso, es cuestión de tiempo. El problema es también buscar en qué canal, o sea, en qué canal de producción se va a mirar, ¿me explico? Porque aquí, o sea, el char, las parejas con CC barra oculto, pues vienen de la desintegración de la lambda B. Ajá, y automáticamente te producen, la lambda B te produce parejas CC barra, ¿no? Que ha sido realmente el descubrimiento de eso es un poco carambola, ¿eh? Carambola. Bueno. Porque que lo vieran, lo han visto en JPSI Proton, porque ese es un canal abierto para la desintegración. Pero el JPSI Proton es un canal muy débil en la formación, digamos, desde nuestro punto de vista. En nuestro modelo. Es decir, y hay otros canales que juegan un papel más importante. Claro, hay canales que están cerrados. Cerradas, esos son como moléculas, decimos nosotros, en el paper que acaba de salir hoy en la red.
que son moléculas de estrella vaga y sigma estrella C. Sigma es el barión, el barión, y de barra es el mesón. De barra es el C, C barra, ¿no? De barra, no, de barra es el C barra y sigma C es el que te da el C. O sea, el sigma C es un barión que tiene un char y tiene una pareja en isospin 1 de 2 ligeros. O sea, el C y el C barra no están ligados entre sí. No están en sí, exactamente. Vale, vale, vale. Están en partículas distintas, pero tú no lo ves porque está en el mismo estado. En nuestro modelo, pero esto ya depende del modelo. En nuestro modelo lo que tienes es que lo generas por dinámica de canales acoplados, donde sí que tienes un canal que es el JetSci nucleón. Sí. En el JetSci nucleón sí que está en el CC barra, en el mismo hadrón que sería el JetSci. Y lo que pasa es que tienes JetSci nucleón, tienes D barra estrella sigma C, D barra estrella sigma estrella C. Y lo que pasa es que la función de ondas en nuestro modelo pues tiene un peso. Los canales más dominantes no son el JetSci nucleón, sino que son el de barra estrella sigma C y el de barra estrella sigma estrella C. Ahora, lo que ocurre es que ese estado no puede desintegrarse a de barra estrella sigma C. ¿Por qué? Porque es menos pesado, está por debajo del threshold. Y el único canal que está al cual se puede desintegrar es el canal JetSci nucleón. Que como en nuestro modelo el acoplamiento a ese canal JetSci nucleón es pequeño, no es muy grande, de forma natural también podemos entender por qué la anchura experimental no es muy grande. Pero eso ya es dentro de nuestro modelo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Tenemos el diálogo. Aquí, digamos, que lo había pintado hasta aquí. Que lo tenías preparado. Sí, se entiende. Pero yo ponía un de estrella ahí. ¿Ves? El electrón de estrella y eso tiene un C y un C barra y un D, ¿ves? Un C barra. Y esto tiene la sigma C que tiene por entonces estos cuatro. Entonces, cuando tienes eso de aquí, ¿ves? Ese D se puede intercambiar. Es lo que me decías antes, ¿por qué no se desintegraba aún? Ahora lo verás aquí, porque ese no se desintegra. Ese D, el quark D, se puede intercambiar desde que también tienes un D. Entonces, este viene aquí, se convierte y este va así. Entonces, cuando se intercambia eso, aquí tienes un Q barra, un D de barra, y un D de barra es un pion, o es un Rho. Ajá. Y entonces, ¿ves? Pero eso es ligero. Entonces, digamos... Ese intercambio de D es el que liga el estado. Es un intercambio de un Rho, no de D. Vale. Es un mesón ligero. Aquí ahora, en este de aquí, ¿ves? En este de aquí, si tienes el Psi y el protón, que es lo que ellos ven, aquí ahora tú no puedes intercambiar nada, porque digamos aquí tienes CC barra y aquí tienes up-down. Tú no puedes intercambiar nada, aquí tú no puedes cambiar, digamos... Lo que no puedes intercambiar es un mesón Rho. Porque el isospin de esta pareja es cero. Y bueno, pero podrías intercambiar un omega que tampoco puedes. No puedes intercambiar, digamos, ninguno ligero porque no tienes quarks ligeros aquí. Y entonces, eso es lo que hace que esta de aquí la interacción sea muy débil. Esta interacción es muy, muy débil. Para que eso interaccione, lo que tienes que hacer es hacer estas cosas de aquí, estos diagramas de aquí, son transiciones. Que vaya un JetSci a un de estrella, que otro de estrella aquí, y aquí este va a una transición de aquí a este de aquí. Y luego este te vuelve a hacer la misma transición otra vez aquí. Ajá. Pero ya son dos pasos. Y esos dos pasos, digamos... Le cuesta mucho, porque además, fíjate, está mediado por intercambio... De una partícula más pesada. Más pesada. Está intercambiada por una partícula que es la de estrella, que es muy pesada comparada con el Rho. Estos son 700 MeV y estos son 2007. Entonces, digamos, como va como el inverso del cuadrado, digamos, el peso, pues esto es muy pequeño. Vale. Y entonces eso, pues lo que digo yo, lo han visto en ese canal, la resonancia, la han visto en ese canal, pues porque está abierto, porque se puede desintegrar, porque tiene menos energía que la resonancia que ellos ven. Pero es un canal, digamos, débil, es un canal muy... Y gracias a que es débil, la anchura que ellos ven está chiquita. En principio, Está porque están cerrados. Está cerrado, sí, pero están cerrados. Están cerrados, pero hay una relación de estados finales. Pero hay una relación, y a lo mejor eso es una línea también, digamos, de trabajo. Hay una relación entre cuál es la probabilidad de producir ese estado y luego también la distribución, la distribución de las componentes en el cuando está, o sea, cuando te vas por encima del umbral de ellas. Ajá. Entonces, es una de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, es establecer la relación que hay entre la producción de la resonancia y luego la producción de las componentes, por ejemplo, 100 o 200 MeV más arriba, en energía.
y si realmente esas son las componentes de verdad de aquella resonancia, hay una relación entre las secciones eficaces. Vale, entonces, una correlación. Una correlación. Uh-huh. Y entonces de esa correlación podríamos en principio ver cuáles, si las componentes esas que estamos diciendo tienen peso a la función de onda o no. Interesante. Pero lo que sí que es realmente modelo independiente es que la anchura es pequeña. Y como sabes cuánto es la anchura, lo que sí que sabes es que la constante de acoplamiento al canal que se nucleón es pequeña. Eso es algo que puedes establecer. Uh-huh. Ahora, nuestro modelo de forma natural lo predice. Y de vale, hecho nosotros bueno, predecimos valores. Una de las cosas importantes del artículo que hemos hecho con Luis Roca, de la Universidad de Murcia, es que nuestro modelo predice esas constantes de acoplamiento, y las constantes de acoplamiento que se predicen más o menos encajan de una forma cualitativa con lo que uno esperaría a partir de lo que se ha observado en el HCB. Es decir, si nuestro modelo predijera una constante de acoplamiento dos o tres veces más grande, como al cuadrado o a la anchura más... casi G4, pero entonces se verían la altura de la distribución de masa sería distinta, etcétera, etcétera. Entonces, de forma cualitativa, pues el modelo entiende algunas de las características esenciales de lo que se ha observado experimentalmente. Entonces, hombre, abre un campo de la física que es muy interesante, ¿no? Porque el punto es que yo creo que no hay ningún modelo teórico que prediga que solo exista uno. Sí, sí. O sea, todos los modelos pueden discrepar en cuáles son las posiciones exactas, pueden discrepar incluso en cuáles... Es un tema muy interesante. Es decir, en la función de ondas del estado, pues todas las componentes que sean posibles ocurrirá. El punto clave es cuál es el peso relativo de cada una de las componentes. Ajá. Dentro de nuestro modelo, nosotros generamos esos estados como la interacción entre dos símbolos de color, como la interacción entre dos hadrones. Por eso, de forma natural, nosotros lo llamamos una molécula hadrónica. Estoy convencido de que habrá esfuerzos de colegas que trabajan dentro de uno de los quarks que intentarán explicarlo de una forma distinta, poniendo cuatro quarks y un antiquark, poniendo interacciones entre ellos, y entonces eso te da configuraciones de color distintas. El resultado final tiene que ser un singlete. Uh-huh. Nosotros formamos un singlete porque acoplamos dos singletes de entrada, pero hay otras configuraciones de color distintas. Entonces, ahí está, es un poco filosófico, ¿no? Es decir, estamos hablando de hace falta cinco quarks, como menciona el profesor Eulogio, pero el punto es si están en una distancia relativa pequeña, están los cinco, digamos, en el mismo saco, o realmente puedes identificar dos hadrones distintos. Es un poco el deuterón. ¿El deuterón qué es? ¿Dos nucleones? ¿O seis quarks? Tienes que aprender cuáles son más los detalles de meternos. Quizá yo te digo, porque yo fui responsable en gran parte, en muy gran parte, de cargarme el otro pentaquark, porque... Se está refiriendo al 1540 con un S-barra, con un antiquark. Aquello realmente fue un fiasco, digamos, yo lamento durante un tiempo haberlo creído, pero en un momento después, cuando ya se veía que muchos experimentos no lo veían, pues hice un pacto con Nakano de que íbamos a investigar aquello a ver qué es lo que pasaba. Entonces, Alberto Martínez y yo trabajamos duro y somos teóricos, pero rehicimos el análisis experimental, obviamente mejor que los experimentales. Y entonces lo que vimos era una cosa, digamos, que es para enfadarse. Y es que esta gente hacía una reacción que era fotón-deuterón yendo a protón-neutrón K más, K menos. Entonces, por dificultades de técnicas, medían nada más el K más y el K menos, pero no medían el protón y el neutrón. Y entonces tenían que reconstruir la masa invariante, digamos, del K más y el neutrón, digamos, para tener, digamos, el pentaquark, una partícula, un barión de extrañeza positiva. Pero no sabían el momento del neutrón porque no lo habían metido y se lo inventaron. Inventarse significa hacer una prescripción. Nadie dice random, ¿eh? Claro. Si en una prescripción dice, esta es mi prescripción para ver cuál es el momento del neutrón. Y
Bueno, la verdad es que nosotros pues hicimos los cálculos bien sin hacer, digamos, ninguna invención, porque con un modelo teórico tú puedes sabes automáticamente cuáles son todos los momentos, y entonces hicimos el cálculo y lo que vimos es que, bueno, pues que cuando el protón, o sea, cuando la interacción del fotón era con un neutrón, que el protón era un espectador, la prescripción esa funcionaba. Pero cuando el neutrón era, digamos, el espectador, que la reacción ocurría en el protón, entonces era un desastre, era mentira totalmente. Pero era, no solo era tan mentira, sino que realmente de una manera falaz, de una manera artificial, creaba un pico a 1400, a 1450, que era justo donde dijeron que habían visto el pentagrama. Vale. Una falacia. De todas formas, si puedo añadir algo, bueno, sí. Lo que sí que es cierto que en el caso del pentacuar, desde el punto de vista teórico, no salía de forma natural. Nadie salía de forma natural un estado con esas características. Nosotros tan estrecho, tan estrecho como decían, nada. Era una anchura, quiero recordar, de un mes o dos. Yo intenté también sacarlo. Eran muy estrechos y de forma natural, jugando, hay una cierta libertad en alguno de los parámetros, pues jugando de forma natural con los valores que tú esperas que esos parámetros tengan, de forma natural, había creo que un cierto consenso en la comunidad teórica de que era muy difícil, explicar la existencia de ese estado. Eso, contestando un poco tu pregunta, sin entrar en la parte experimental, sino en la parte teórica, yo creo que eso es algo que es mucho más positivo en este caso, porque puedo repetir, que existe un consenso, creo, bastante aceptado en la comunidad científica, de que de forma natural deben de existir. Las características del espectro que se observe ayudarán a discernir entre los distintos modelos que existen, pero de forma natural no hay que hacer nada de llevar el espacio de parámetros a ningún borde ni ningún límite, sino que de forma natural generas estados en esa región de energía con isospin. Y eso yo creo que era una diferencia fundamental con respecto al caso del pentaquark que tú estabas mencionando. Vale, ¿qué es te parece? Está eso, o sea, tú tienes sus tres quarks, le metes ahora CC barra, y como ese CC barra, digamos, le cuesta tanto desintegrarse, por lo que hemos dicho antes, digamos, de la Ozzy rule, pues entonces, digamos, tienes estados metastables. O sea, con lo cual es que es lógico, digamos, pero no solo lógico, es que cuando lo haces cálculos, digamos, pues es inevitable. Inevitable desde el punto de vista teórico. Uh-huh. Es natural. Vale. Natural. Yo más que la palabra inevitable diría que es natural. Natural. Las dos cosas. Es natural. Y luego cuando ya tienes, digamos, confianza, digamos, en tus métodos y en tus modelos, pues entonces inevitable también. Bueno, lo que pasa es que, por otra parte, es decir, tener datos experimentales, no solo este, sino que esperemos que más en el futuro, es muy importante porque te ayuda realmente a restringir una serie de constantes que te aparecen en los modelos que no conoces. Uh-huh. Demasiado. Y lo que tienes es un sí. Puedes utilizar valores razonables, valores que para que esos parámetros no tengan esos valores razonables debería de pasar algo muy extraño. Algo físicamente relevante. Algo físicamente relevante. Entonces, tener datos experimentales va a ser muy importante para entender un poco mejor los modelos que se están utilizando. Vale. Desde ese punto de vista, yo creo que esta medida es mucho más sólida que la que parte, digamos, que la otra. El trabajo ese experimental, que es y luego el trabajo experimental, porque tiene lo que a mí respecta, yo no soy experimental, soy teórico, pero yo creo que está muy cuidado, que tiene muy elaborado. Páginas, las cuatro páginas que te permiten físicas regulares, donde obviamente se publicará. Yo reconozco que no entiendo nada, yo lo he ojeado y no entiendo nada. Supplementary material, y en supplementary material te pasa de la página 18 a la página 36, dando todos los detalles del análisis para, digamos, para que la gente no tenga dudas de que han hecho las cosas como se deben hacer. Empezaron a poner muy en duda la existencia del pentacuark 1540. Es que en un primer momento no, pero digamos que en un segundo momento distintos laboratorios no encontraban la señal. Es decir, estaba el laboratorio de Osaka que decía yo he visto tal cosa. Entonces se repitieron en otros laboratorios distintos y ellos no encontraban ninguna señal. Eso es aparte del argumento teórico que da, es también una buena señal. Entonces, claro, el problema es en qué laboratorio se puede en este momento encontrar. En ese caso, el HCB es
está en una posición privilegiada. Quizás Bell y en otras facilidades. El upgrade del Bell lo puede ver también. Upgrade del Bell puede.